Recomiendo, estamos aquí en Joyería El Rubí, una marca que tiene con tradición, con muchos años, más de 50 aquí en Santa Fe, en la peatonal de Santa Fe, y acompañado por dos joyas que tiene la joyería. Diana, Josela, gracias. Hola. Por recibirme. Gracias, Maxi, un gusto tenerte nuevamente acá. Bueno, y además con la nueva adquisición. Así es. Ya dentro de poquito va a andar sola ya, y te va a desplazar a vos, José. Sí, así es. Diana, quería charlar también con vos y sumarte a esta charla porque hace muy poquitos días atrás nada más se entregaron los premios Brigadier, un reconocimiento para ustedes, el Brigadier de Oro. Yo digo, son muchas cosas que hacen que sigan ratificando lo que es la confianza y además lo que ustedes dan por Santa Fe, más que también todo lo que santafesinos vienen aquí a la Joyería El Rubí, ¿no? Así es, y no te has equivocado. Somos una empresa de más de 100 años que ha continuado con el crecimiento de Santa Fe. Apostamos a Santa Fe y lo queremos y apoyamos, generalmente también nos abocamos a las instituciones benéficas. Pero sobre todo, ¿sabés por qué quise estar hoy acá? Porque ya hiciste varias con Josela. Hoy quise estar porque exclusivamente quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, porque ellos nos ayudaron a crecer. Así que tengan una Navidad hermosa y que les quiero decir que siempre he sentido el cariño y el respeto de todos ellos. Así que a todos nuestros clientes, los mejores deseos. Además, lo que decís vos, Diana, es que más que clientes son amigos. Y eso Totalmente. Es muy importante, porque más que una relación comercial, termina siendo una relación ya de amistad. Totalmente. Y vos sabés que lo expresan, porque siempre hay algún cliente que me trae alguna expresión de cariño y de respeto, ya sea lo transmite en una flor, en algo rico, en un buen champán, lo que fuese. Pero eso es lo bueno, que me lo transmiten. O simplemente pasan por la puerta y vienen, entran exclusivamente a darme un abrazo. Hablando de transmisión, hace muy pocas semanas atrás en la Cámara de Diputados se hizo un homenaje a lo que son ustedes y más que nada yo lo resalto porque son mujeres y en una sociedad en la cual es muy machista y en la cual se quiere empoderar cada vez más a las mujeres, es muy importante el rol de la mujer y el rol de la mujer empresaria además, que es muy difícil y que tal vez hace 20 o 30 años atrás hablar de mujeres empresarias, emprendedores, que emprenden en Santa Fe, que luchan por Santa Fe, que además pasan las fronteras de la provincia, también debe ser algo muy, muy gratificante para vos como mujer y como persona y como emprendedora de hace tal vez 30, 40 años atrás, cuando tal vez no te imaginabas que iban a poder lograr todo esto. Totalmente, totalmente es así como vos decís. Y te voy a decir, nosotros, mi hermana y yo, además de ser empresaria, que es un rol en la vida, porque ser empresaria no es fácil. Muchas veces el mundo comercial cree que es solamente tener una llavecita y abrir un negocio. No, no. Si vos me preguntás cuál es el misterio nuestro, fue pensar. El verbo pensar es importantísimo en cualquier profesión. Y nosotros lo hemos desarrollado. Y muy bien. Muy bien, te voy a decir, porque hemos llegado a lo máximo que puede ambicionar una empresaria. A lo máximo. Estar en la peatonal santafesina, yo en lo personal fui presidenta de la Asociación Amigos de Calle San Martín, la primer presidenta, no tiene precedente, dos elecciones seguidas, después esto que nos dieron la Cámara de Diputados, tampoco tiene precedente en la ciudad de Santa Fe, que el gobierno se relacione con una empresaria, fue realmente, y yo le agradezco a todos, porque fue por unanimidad. A todos les agradezco muchísimo, a todos ellos que nos han votado. Y bueno, y después el Brigadier de Oro, que también fuimos elegidos por los colegas, que no es fácil, por los colegas, porque el Brigadier de Oro somos elegidos por los colegas, por todos los presentes. Lo que significa con todo esto, que fuimos una familia que se destacó. Que se destacó. No te digo a lo mejor un 100% bueno, porque nadie, no es fácil llegar al 100%, pero hemos tenido una buena nota de calidad y de calidez por todos los que nos conocen y nos quieren. Hablando de familia, está Josela, la joyita, digamos, de la familia. José, se acercan las fiestas, uno ve acá de todo, desde alianzas,
joyas, anillos, grandes, chiquitos, digo, para todos los gustos y para todos los tamaños y todas las billeteras. ¿Cómo se viene lo que va a ser este fin de año, esta Navidad, para aquellos que vengan, ya sea mujeres, pero también hombres que quieren acercarse para sorprender a sus esposas, a sus mujeres, a sus madres, a sus suegras, a todos? A todos, porque todos se merecen un lindo regalo para esta Navidad, pero por supuesto. Bueno, vamos a comentarles a todo el público que hemos llenado de promociones toda esta vidriera de todas nuestras sucursales, porque lo que más queremos es que todos puedan regalar una joya para Navidad o para Año Nuevo. Qué más lindo que debajo del arbolito o de sorpresa de fin de año uno pueda recibir una alhaja. ¿Y por qué le digo que más lindo recibir una alhaja? Porque la alhaja es lo único que pasa de generación en generación. Entonces sé que voy a regalar algo que va a perdurar en el paso del tiempo. ¿De qué cuentan estas promociones que te estoy mencionando? Bueno, tenemos unas ofertas, por ejemplo, en anillos de oro 18 quilates, en 3.900 pesos. Hay unas también en 3.300. Estas ofertas también las pueden ver en el Facebook o en el Instagram. Síganos en nuestras redes sociales. El Facebook es Joyería El Rubí y el Instagram es @elrubijoyería. Ahí pueden enterarse, bueno, primero de todas las tendencias internacionales, porque siempre vamos subiendo todo lo que se va usando en todas las partes del mundo, como para que el común de la gente, viste, que por ahí dice, ¿y qué se usa en Miami? ¿Qué se está usando ahora en Italia? Que son los lugares más cosmopolitan y que usan todas las tendencias. Bueno, lo mismo vas a encontrar en tu joyería local, porque nosotros somos fabricantes de toda la vida, de hecho la única joyería en Santa Fe que fabrica. Entonces vamos viendo cuáles son las últimas tendencias y vamos diseñando joyas nuevas todo el tiempo, joyas contemporáneas. Entonces uno está a la tendencia de la moda y con una joya que va a perdurar toda la vida. Y que no pierde valor. Y que no pierde el valor, exactamente. Unas promociones bárbaras pusimos en pulseras de plata y oro a partir de 500 pesos. Les digo por si tienen que hacer... ¿500 pesos? ¿Estás segura? Claro, sí, tal cual. Pero uno quiere hacer un regalo y decís, voy y ¿qué le regalo? Y hoy por ese monto que consigues una pulsera o un anillo de plata, no hay otro producto, no. Porque es la realidad. Así que el rubro de la joyería está abierta para todo el público. Porque uno por ahí lo excluye y dice, no, la joyería es como que palabra mayor. Quedás bien con un presente, que es más lindo que una bolsita de joyería El Rubí, porque todos saben que esa bolsita tiene algo especial adentro. Una marca registrada. Es una marca registrada, así que qué más lindo que recibir eso. Y la verdad que quisimos estar este año del lado del cliente y decir, bueno, vamos a poner prácticamente todo el costo, estamos haciendo un hot sale, antes, previo, digamos, a la Navidad, que va a estar durante toda esta semana, como para beneficiar y poder ayudar a todos nuestros clientes, que como bien decía Diana, nos apoyaron todos estos años. Así que está todo prácticamente al costo, como para que puedan aprovechar y sorprender a todos sus seres amados con algo lindo y distinto. También se trabajan con tarjetas. Todas las tarjetas de crédito, hasta 12 pagos. De hecho, Visa, Mastercard, lo que quieran. También con las nacionales, que por ahí me dicen, ¿trabajás con tal mutual? Sí, trabajamos prácticamente con todo. Diana recién lo decía, y te lo transmito a vos, José, también, de que ustedes jamás están acá. Las mismas que son emprendedoras, grandes emprendedoras, distinguidas, son las mismas que atienden, que ayudan, que le dan hasta la información o lo asesoran a cada una de las clientas que vienen, ¿no? Mira, nosotros una de las cosas principales que tenemos acá y que de hecho entrenamos a todas las chicas que atienden en todos los otros locales es el asesoramiento. Para mí es muy importante que venga un cliente y que se sienta cuidado y asesorado. Y aparte también es importante saber que se lo va a regalar y que la otra persona se va a sorprender y le va a gustar. Mira, muchas veces han elegido algo y me acerco yo y le digo, porque normalmente uno conoce a la persona que va destinada. Le digo, no, cambiale y llévale esto porque seguramente le va a gustar. Y fíjate cómo será, Maxi, que prácticamente cambios nosotros no tenemos. La gente no viene prácticamente a cambiar. Eso significa que normalmente todos los regalos gustan. Así que siempre medimos eso, a ver si no hubo muchos cambios. Porque significa, si no hay cambios, es porque a la gente le gusta lo recibido, por lo tanto el asesoramiento fue el correcto. Además, algo que vos recién decías, y no quiero dejarlo pasar por alto, que es todo original, digo, en el sentido de que son todas tendencias de ustedes, que pueden ver algo, pero que lo que se van a llevar de acá es de acá. Sí, no, a ver, no lo va a tener alguien ni de Buenos Aires ni de otra provincia. No son todas piezas exclusivas. Bueno, de hecho tenemos una línea que obviamente que es por matricería y lo vas a ver en diferentes tamaños y todo. Pero hay piezas exclusivas que la vas a ver en vidriera con carteles de piezas exclusivas que se hizo una pieza y no se hacen más. José, ¿querés agregar algo más? No, nada más, los esperamos a todos. ¿Qué hora, dices, en horarios? Bueno, los horarios siempre previos a la Navidad son como más extendidos. La peatonal santafesina, también para que sepan,
Estos días va a ser como unas promociones, así que si quieren venir a recorrerlas, está divina, con una peatonal nueva, totalmente renovada, y con promociones y sorteos. Así que los esperamos a todos para que puedan venir a recorrer. Y el shopping, como siempre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, de corrido, de lunes a lunes. Gracias, José. Por favor. Diana, un gusto haberte tenido aquí. Un placer. Y que no sea la última vez. No, vamos a tratar. Dale, cómo no. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan aquí en estas semanas a lo que es el Rubí, a conocer las promociones de estos hot sites a precios realmente que llaman la atención, con precios muy accesibles para todos los gustos y con la calidad y la distinción que tiene solamente en el Rubí. Aquí en la peatonal Santa Fe, lo recomiendo.